creo que debe ser el límite entre Ancuya, que venimos de allá arriba, y vamos hacia Sandoná. Y es el puente que une estos dos municipios del departamento de Nariño. Bueno, a una altura de 1800 metros sobre el nivel del mar y a unos 50 kilómetros aproximadamente desde la ciudad de San Juan de Pasto, estamos aquí en el municipio de Sandoná. Estamos aquí en el parque principal y pues estamos en esta aventura de conocer muchos de los municipios del departamento de Nariño. Aquí comúnmente, digamos, la gente se dedica aquí en el pueblo, pues a las labores del comercio, artesanías en paja toquilla o iraca, los sombreros. Y pues el fuerte de aquí es la industria panelera. Hay mucha, uno en el camino se encuentra muchos cultivos de caña y pues eso es lo más representativo de aquí, de este municipio. Vamos a conocer, a recorrer un poquito, pues para que ustedes miren aquí en el video. Sandoná, rincón dulce de Nariño y de Colombia. Vamos a probar aquí la famosa choriza sandoneña,
Buenas. Buenas tardes. ¿Tiene choriza? Sí, mi amor, me quedan estas dos porcioncitas para ustedes. Se ríe. Tengo con yuquita, papita, o si las desea, como es rico. ¿Con qué es más rico? Pues mejor con papa y yuquita, ¿no? Sí, pero pues el gusto es de la persona. Esto lo preparamos nosotros mismos. Esta es la tradición de todos los nuestros ancestros. Mi abuelita, de ahí quedó mi papá y ahora soy yo. Entonces, esto es lo típico de nuestros pueblos, la chorita. El que llega acá es, mejor dicho, lo exclusivo de nuestra choricita. ¿Y la receta quién es? ¿Los dueños? La receta, mi abuela. ¿Cuántas porciones le pongo? Muy amable. ¿Cómo la porción? A 9,000. Gracias. Hasta luego. Sabe bueno. Imagina un golpe de apegue.